Saludos cordiales y bienvenidos una vez más a este vuestro canal de dieta, ejercicio, entrenamiento y en definitiva de todo lo que tiene que ver con el culturismo natural. Bueno, pues vamos a dedicar el programa de hoy a contestar a las preguntas que nos habéis mandado a nuestra redacción. La primera de ellas es de nuestro amigo Carlos Campos. Ya era hora, Carlos, que nos mandases una pregunta. Me dice: muy buenas tardes, caballero. La primera pregunta que te voy a hacer es la siguiente. He visto hace un rato el último vídeo. Como verás, sigo siendo un incondicional tuyo. Y que no me entere yo, que lo dejas de ser, ¿eh? Me dice: la cuestión es que me has animado a probar la suplementación de ácidos grasos. ¿Recomiendas alguna cantidad en concreto? ¿Qué porcentaje de omega 6 y omega 9 debe llevar el producto? Esa es mi pregunta. Bueno, pues muchas gracias, Carlos, y espero que no sea la última. Te voy a contestar. Bueno, aquí veis el producto que yo uso, porque lo uso realmente, de omega 3, 6 y 9. Marca PSN. ¿Por qué? Primero, porque es española y hay que ayudar a las marcas españolas. Segundo, porque lleva el registro sanitario. Tercero, porque la materia prima es de alta calidad. Y cuarto, porque la misma es natural. Entonces, lo tenemos todo en uno. Hay casas que fabrican este producto en perlas de 500 miligramos. PSN en perlas de 1 gramo. Con lo cual, es mejor tanto para nuestro bolsillo, porque al final nos va a salir más económico, como para la efectividad del producto. Bueno, ingredientes que tiene que tener este producto. Pues básicamente aceite de semilla de lino, aceite de pescado, aceite de borraja y vitamina E natural. Eso lo podéis mirar aquí, que siempre os tiene que venir un producto serio, tiene que indicar los ingredientes y tiene que indicar el registro sanitario. Algunas casas no tienen registro sanitario indicado en la etiqueta, no sé por qué, pero os podéis poner en contacto con dicha marca y pedirles el registro sanitario, como yo hago con algunas que también uso, porque a veces en las etiquetas pues no lo ponen. Bueno, pues dicho esto, he preparado un pequeño resumen acerca de estos ácidos grasos. Los beneficios más importantes para el culturista natural. Uno, mejora la captación de oxígeno y nutrientes en el músculo y otros tejidos, pero sobre todo en el músculo, lo cual es importantísimo para nosotros. 2. Aumenta la capacidad y el rendimiento aeróbico. Muy a tener en cuenta en periodos de definición en los cuales aumentamos el entrenamiento aeróbico. 3. Aumenta la liberación de la hormona del crecimiento. Este apartado ya lo comentamos en el vídeo anterior. 4. Reduce la inflamación causada por el entrenamiento, la fatiga muscular y el sobreentrenamiento. Este aspecto ya lo hablamos en un vídeo anterior sobre la recuperación, que os recomiendo de ver otra vez. Es muy importante, puesto que nosotros en el entrenamiento anaeróbico rompemos fibras. Entonces, consumir estos ácidos grasos nos va a permitir recuperarnos mucho antes, y eso es fundamental para la hipertrofia muscular, por ejemplo. 5. La ingesta de 6 gramos diarios de omega 3, 6 y 9 favorece la pérdida de grasa corporal
y la oxidación de lípidos. Con lo cual es muy importante en periodos de definición. ¿Cuándo ingerirlos? Pues ya, si tenemos en cuenta estos beneficios, pues antes del entrenamiento. Tanto del entrenamiento aeróbico como anaeróbico. ¿Qué cantidad? Pues depende. De una a dos perlas. Pues nada, espero haber contestado a tu pregunta, Carlos, y espero que no sea la última. Insisto. Bueno, Manuel M. Vega me dice: hola Chema, muy buenos días. Quisiera hacerte una pregunta si no tienes inconveniente. ¿Qué opinas del gofio para una dieta de definición? Gracias de antemano por tu respuesta. Pues nada, un placer. Bueno, para los que no sepáis lo que es el gofio es un cereal que se hace principalmente en las Islas Canarias. Y bueno, los cereales y el gofio merecería un programa exclusivo, que haré en su momento, porque es algo muy importante. Los cereales ya están siendo considerados por muchos expertos en la materia, por muchos médicos, antinutrientes. ¿Por qué? Porque tienen unos compuestos que se llaman vulgarmente fitatos o ácido fítico, si la memoria no me falla, que lo que hacen es perjudicar enormemente la asimilación de proteínas y de ciertos minerales. Con lo cual estamos tirando piedras sobre nuestro propio tejado. Así que yo que tú dejaba de usar el gofio, y más todavía en periodos de definición. En periodos de definición hay que bajar los hidratos de carbono, y el gofio tiene muchos hidratos de carbono, demasiados. Tener en cuenta que el cuerpo humano necesita una pequeña cantidad para rellenar los depósitos de glucógeno. Una vez que lleguemos a ese menester, el excedente se va a convertir en grasa. Y eso, en definición, vamos, es lo último que queremos. Así que mi consejo es ese. No obstante, ya prepararé un especial sobre los antinutrientes, con bibliografía científica, para que podáis tener una referencia seria de todo lo que os estoy diciendo. Y bueno, mi amigo Jesús Sánchez me ha mandado la noticia que ha aparecido en un medio de comunicación importante de este país acerca de la detención de Esteban Amat, que es un culturista y, bueno, pues un hombre que también, no sé si es, bueno, pues por lo menos es juez o directivo de la IFEB. Otro más, ¿qué quieres que te diga, Jesús? Pues ese es el verdadero cáncer de este deporte, y por eso la gente de a pie, pues cuando le hablas de culturismo, lo primero que le viene a la cabeza es el doping y los esteroides anabolizantes. Y claro, le han detenido por tráfico de esteroides anabolizantes, que en este país está penado. Y claro, pues, ¿qué quieres que te diga? Nosotros que somos contrarios a todas estas cosas, pues nos duele. Nos duele porque al final lo que sale perjudicado y manchado es el deporte del culturismo. Es una pena, pero es la realidad. La realidad. Esperemos que poco a poco vayan tomando conciencia de que están fuera de la ley, y que en la vida hay que cumplir con la ley y sobre todo tener ética deportiva.
Si tú decides usar doping, que sea una cosa tuya, particular. Pero no engañes a los demás. No trafiques. No cometas delitos. Una cosa es tu consumo particular, lo que tú hayas decidido, y otra cosa es convertirte en un delincuente, porque a él le han metido en la cárcel por delinquir. Yo me pregunto qué pensarán sus padres de todo esto. Porque claro, es muy fuerte que te metan en la cárcel a estas alturas por traficar con esteroides anabolizantes y por vendérselos a muchísima gente, que luego muchos de ellos compiten en los campeonatos donde pues puede perfectamente ser juez él u otros como él, porque no es el único. Hace no mucho tiempo detuvieron al delegado de esta federación en IFBB por lo mismo, y yo les he visto juzgar a gente que eran sus alumnos, y eso no puede ser, no se puede permitir. Así que nada, Jesús, gracias por tu pregunta. Esto ha sido todo por hoy. Espero que os haya gustado el programa. Saludos cordiales y no pain, no gain, no Brexit.